con Croacia. Finalmente uno no puede entender muy bien, pero me he estado peleando mucho y discutiendo mucho con gente que está defendiendo a Putin. Así como, los pobres rusos estaban sufriendo mucho en manos de esos malditos ucranianos. Y no, contra. Es como justificar Corea del Norte. Pero Rusia igual es un guan que cache, un guan zarpado igual, pues no es un guan para defender, pues sí. No es pobre Rusia, y yo le digo por Putin. No, pues. Y más encima que culiado, pues weón. Sí, pues, y más encima ahora se pusieron a. ¿Cómo se llama? Se pusieron a. Amenazaron a Finlandia y a Suecia. Ah, pero se lo pasaron por la raja, creo que. Pero amenazaron a esos weones que si se metían a la OTAN iban a recibir contribuciones. Y entonces ya no tiene que ver con Ucrania, ya. Es una weá de Rusia así como de. Ah, pero ya en esa parte geopolítica el rollo es. Y yo lo que sabía era que Ucrania no pertenece a la OTAN. No, porque todavía tiene el bloque antiguo de hierro, digamos. Entonces, pero ahora se quiere meter en la Unión Europea y seguramente se va a meter en la OTAN. Y sí, si se mete en la OTAN no lo van a huellar más. Pues. Claro. Y Estados Unidos, lo que tengo entendido, que creo que tienen superávit de barril de petróleo. Puta, y creo que tienen gas. Pero el petróleo está en bajada, ¿cachai? Está todo. O sea, con respecto a la situación. De hecho creo que va a subir como 1.250 pesos en la benzina y uno de los igual lo puedo escuchar lo bueno uno de los bad boys tiene una weá de vende motos parece no sé, ya compre moto sí compre moto ya claro el loco dijo que iban a puta la moto igual soy yo mucho creo que la compré moto por toda la weá que pasó de más que sí porque imagínate ya, bueno no está ni una weá también subieron los accidentes en moto como porque hay mucha gente que te primeriza y están dando. Pero esa weá la gente es súper responsable. La weá es que yo, por ejemplo, me ahorré y. Mira, weá, pues, si tú conectáis la weá, loco, yo. Sí, po. Era la weá, pues. Sí. Así que. Así que bueno, yo esa weá, cachada, que se metía a la tan cagada. Bueno, hay una tesis que dice que también es súper razonable que. La OTAN nació la Guerra Fría. Y era todo un bloque culiado de países del occidente. Del Atlántico. Y la razón de por qué unirse era tener un ejército unificado para luchar contra el comunismo y contra Rusia y la Unión Soviética. Entonces, cuando se disolvió la Unión Soviética, ¿por qué siguió la OTAN? ¿Cachai? ¿Y por qué sigue hasta el día de hoy? Y eso es porque todavía se sigue considerando Unión Soviética o Rusia un enemigo, ¿cachai? Y es lo más o menos es una razón de por qué Rusia. No, pero nunca igual, se ha unido a la pero Unión igual, Europea. Igual huevean, se han llevado hueveando toda la vida. El guatón no. De Corea del Norte. Puta, bueno, sí, pero eso es independiente. Los chinos ya es como llamar a la hueá. Pero es independiente del comunismo. El guatón de Corea del Norte podría haber sido. No, sí, yo no te hablo. El rollo es que una vez que se deshizo Unión Soviética y dejaron de ser comunistas. Una de las explicaciones es que debería haberse disuelto la OTAN y haber integrado Rusia a esta super hueá de Europa, pero nunca fue así. Nunca. Siempre lo dejaron ahí. Que de repente también son porque los locos no se llevan. Pero Rusia y Corea del Norte siempre están hueando con hueá. De hecho, ahora que dijeron que tenían como los misiles, pues bueno, sí, creo que sí, Moscú está al lado de Europa. Rusia siempre estaba apartado y siempre ha hablado hueá, pero es primera vez que deja una patada. Pues. Sí, se fueron a volar ahora. Por eso. ¿Cachai? Todos los conflictos anteriores son guagua. Comparado a este conflicto, es lo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Así de brígido. Sí, pues están invadiendo. ¿Y por qué? Bueno, pero Estados Unidos, ¿cuántas veces han hecho? Sí, pero Estados Unidos siempre lo hace por debajo. Esa es la gracia. Que nunca va con el ejército, excepto en Irak. No, pero en Chile, no trajo. En Chile conquistó Chile los hueones y no pusieron ni un soldado. Ah, ya. Y siempre se están metiendo. Y esa es la manera que tiene Estados Unidos de dominar el mundo. Y siempre es por debajo, siempre es comprándose al presidente, comprando a esta hueá, metiendo su cine y quedamos todos ahí. ¿Cachai? Es otra forma, ¿cachai? A ver, abiertamente un enfrentamiento. Exactamente, es como si Estados Unidos dijera: ¿sabes que el norte de México es de nosotros? O estoy cansado de la droga de México, me voy a quedar con la parte norte de México, se acabó. Es inconcebible. Inconcebible porque ya esta guerra, mira, la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué cambió la wea? Se cambió mucho. El mundo de hoy empieza con la bomba atómica. Antes de la bomba atómica era otro mundo. ¿Ya? Y una de las partes del mundo antiguo. Era que si yo era un país gigante,
y tú eras un país chiquitito que estaba a mi lado, era como, claro, porque, qué loco, voy a llegar a mi ejército. ¿Ya? Y no solo eso, sino que después tú veías a los otros países alrededor, y los otros países decían, sí, pues. Si sí, el otro es grande y el otro es chiquitito, que soy ya, es como que, claro, es como que te entrego a los dioses. Claro, súper lógico, bro. Si tiene un ejército grande y el otro es chiquitito, se lo comió, sí, pues. Y era así. Era como normalizado el imperialismo, eso se llama imperialismo. Bro. Yo llego con mi imperio y quiero más tierra, se acabó, timbao, te gané. Y ahí es, esa wea es inconcebible, ya. Inconcebible, ¿cachai? Es como si yo dijera Chile, es más bacán Chile, y te ataco a Argentina. ¿Por qué me quiero quedar con tu terreno? No, pues ya hay muchos tratados. El mundo evolucionó de tal manera que ya no, esa weá ya no. No se trata puede, de. Puede haber otras guerras, y puede haber, pero por ese, no. Y este weón está retrocediendo esa weá, y eso es lo que te ha sorprendido a todo el mundo. ¿Qué, cómo se atrevió a hacerlo? Claro, que nadie porque esperaba esa weá, nadie esperaba. Sí, porque pues hacer guerra ahora a nadie le conviene, porque como una parte económica principalmente que no te conviene claro, esa weá, por no. Eso. Por eso es que está la tesis de que la weá es expansionista nomás. No, no es ya porque te convenga, sino porque yo quiero ser más grande y se acabó. ¿Cachai? Eso es, soy gigante, ¿y qué soy más? Gigante, pero quiero más grande porque Estados Unidos. No sé, pero igual es esa weá, yo siento que, por ejemplo, igual es latente en los países, lo que pasa es que como que están todos armados, nadie hace nada. Claro. Que como que hay una suma de fuerzas, ¿cachai? Que claro. Llega a cero la weá. Pero. Nico, hay un, ¿cómo se llama? Por ejemplo, siempre he escuchado que Chile debería dejar las armas y la plata. Yo soy partidario de que Chile tiene que estar armado, bueno, super armado, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Podrá cuestionar la plata o no? Pero es que lo que pasa es que ¿para países. ¿Para el ataque de quién? No, pero es que no va a haber porque los países en este momento no están. Pues, ya, creo por, que eso, quieren, ¿por qué querían armar a todos? Sí, pero lo que pasa es que no podéis estar desarmado. Pero ya, pero es que. Mira, por ejemplo, Argentina tiene una capacidad de, creo que. No sé si es la verdad, güey. Creo que duran dos horas. Bueno. Su capacidad es de mierda, güey. Pero... Los bolivianos, ¿cachai? No sé cómo andarán. Me imagino que si ya, tienen la borra atómica, güey. Y los peruanos. Ya, pero mi pregunta, ya. Es que de repente, ya, está bien. Si luchamos entre nosotros. No, estoy hablando netamente geográfico. Yo no encuentro jamás de guerra, de cuántos tanques tenemos, cuántos aviones tienen, todo esa vara. Podemos pelear con Argentina, podemos pelear con Brasil, podemos pelear con Paraguay, toda la weá. Pero yo no te hablo de como que no estoy con esa weá de como de invadir. No, por ejemplo, no, pero si, mi bolón es, ¿para qué armarnos si viene China o viene Estados Unidos o viene Rusia y nos va a hacer cagar? Es que es incomparable la weá. Sí, es incomparable. Cualquier poderío que tengamos militar es incomparable al que tiene Rusia. O sea, es que, y no solo por material, sino por años de guerra, ¿cachai? Pero hay una. Chile no tiene guerra, ni una guerra, tiene una segunda guerra, hace unos 150 años y se acabó. Estos güeyes viven en guerra. Entonces es muy difícil. Sí, no, si te cachas esa bola. Una vez una venezolana me dijo esa wea, que los colombianos entre los latinoamericanos eran los más preparados. Porque sí, están todo el rato jugando con los. Exactamente. Están tirando misiles, cuentan. Claro. Exactamente, entonces por ahí va. Por ahí va, entonces, claro. Ya, pero eso bueno. No deja de ser, po, weón. Eso no deja de ser. Como, yo no me voy a dejar de fumar, weón, si no me llega una min. Tendrá que llegar algún min. Pero es que yo siento que, por parte. O sea, tú tenés que estar. Tenés que poner la alarma. No significa que la vayas a usar. O sea, no, pero si estás poniendo la alarma es porque la vayas a usar. Sí, ¿sabes? Porque puede decir, porque si me entra un weón tengo que usarlo, sí, básicamente el rollo que siento, pues, ya, y Chile si... no hace weas porque aquí weón están dedicados a pura wea, ¿no? Ya, si hay países terribles, chicos, locos que tienen potencia nuclear y aquí teniendo energía nuclear no quisieron poner la wea. No, pues porque... ¿Dónde la ponemos? Al final ahí quedó la wea. Sí, porque poner una wea nuclear en un país lleno de terremotos no es la mejor idea del mundo, pues. O sea, yo entiendo, y de hecho yo le compro el concepto de energía nuclear que es más bacán y más increíblemente menos dañina que la hidroeléctrica, ¿cachai? Y que es bacán la weá, pero es que es un país lleno de terremotos, no podéis ponerla acá, no podéis ponerla. Pero que piensen, pues, weón. ¿Cómo no? Pero yo lo estoy, ahí está la mareomotriz, está. Pero la, Chile tiene, weón, Chile súper destacado, yo. Energéticamente. No.